Hola mi gente, ¿todo bien? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenida de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, actives la campanita, así YouTube te va a notificar siempre que yo suba un nuevo video. Y si ya estás suscrito al canal, pues bienvenido a este nuevo video. Y en el video del día de hoy vamos a hacer esas hermosas ramas navideñas, muy bonitas y muy fácil de hacer. No tenemos que saber dibujar, pintar para eso. Vamos a trazar, hacer trazos. Simplemente y ya. Entonces, para empezar a hacer nuestra rama, lo que vamos a necesitar es una hoja en blanco, un lápiz o lapicero, y también vamos a estar utilizando nuestra pistolita de silicón, que con eso que vamos a hacer la estructura de nuestra rama. Entonces, para yo iniciar, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer una línea aquí, así en la hoja, una línea así, del tamaño que yo quiera mi hoja o mi rama, ¿sí? Y no la voy a hacer muy derecha, la voy a hacer un poquito curveada aquí ya al final, así, para darle como un poquito de movimiento. Entonces, ya luego que la tengo así, así, entonces voy a hacer trazos. Voy a empezar desde aquí, desde la puntita, y voy a hacer unos trazos pequeñitos. Así, como una B, formando así como una B. Más o menos, algo así. Luego voy a hacer otros trazos, unos como más larguitos, así, y vamos a ir sacándole como unas ramitas. Y así vamos. Toda esta línea la vamos a ir rellenando, pero a medida que vayamos bajando, la vamos a ir haciendo más ancha. Entonces, esta de aquí la voy a hacer más larga. Y al final le voy a hacer así un palito aquí y un palito acá. Aquí voy a sacar otra más y voy a hacerle un palito así en cada puntita. Le voy a sacar un palito. Entonces, aquí podemos hacer una ramita. Aquí vamos a sacar otra un poquito más ancha, con una B al final. Y así voy a ir haciendo, así, voy a ir haciendo mi patrón. Así, miren qué fácil. Y así ya voy haciéndola más larga, cada vez más ancha, para darle ese efecto así de rama. Entonces venimos aquí, sacamos una más ancha, más larga es la palabra. Y así ya vamos dibujando y haciendo nuestra rama a nuestro gusto. ¿Sí? Entonces aquí vamos, sacamos otra así, muy fácil. No tenemos que saber dibujar para esto. Es algo muy fácil. Y así ya vamos haciendo nuestra rama más ancha. Y ya mira aquí cómo tengo la forma de nuestra rama. Ya a estos palitos lo que le vamos a ir sacando son como ramificaciones. ¿Sí? Así. Igual le vamos a ir siempre terminando con una B al final. Siempre, siempre como con una pequeña B. Así. Y vamos a ir sacando como palitos, más palitos, así, para rellenar. Y ya la dejamos a nuestro gusto. Voy a pasarle un lapicero para que se vea más todavía nuestro dibujo. Y aquí ya terminé de pasar lapicero para que se vea mejor. Miren, ese es los trazos que hice. ¿Ven? Que no necesité un patrón, un molde, nada. Eso lo hacemos nosotros simplemente haciendo esos trazos y listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que tengo por aquí un cristal. Tengo ese vidrio por acá. Entonces, voy a estar poniendo aquí debajo mi hoja. ¿Sí? Y voy a bajar el cristal. Y ya, con esto vamos a hacer nuestra rama.
Lo que voy a hacer es que con mi pistolita de silicón, aquí la tengo, es lo único que vamos a usar de momento, y voy a dibujar esta rama con la pistolita. Voy a hacer por aquí el tallo, así. Yo no he puesto nada abajo de crema o alguna grasa o lo que sea. Si usted quiere poner, lo puede poner. Ya aquí hice el trazo de lo que va a ser el tallo, que va a sujetar todas las ramas de los laterales. Entonces, ya aquí voy a sacar lo que es una rama de la que hemos dibujado. Así simplemente vamos a ir trazando cada rama y tratando de que se una. No podemos hacerla separada, tenemos que tratar que se una una con otra para que nuestro trabajo quede bien y no se despeguen. Así, siempre tratando de que se unan los trazos. ¿Sí? Así. Y así vamos a hacer con todo. Y ya aquí voy terminando, finalizando mi rama. Miren, así se ven los trazos. Y ya hemos terminado. Ya vamos a esperar que enfríe para poderla despegar. Y ya que tenemos seca nuestra rama, ya hecha, para despegarla, lo que voy a hacer es que en cada puntita voy a levantar. ¿Ven? Voy a levantar así. Y voy a ir levantando cada puntita así para que no se rompan cuando la despeguemos. Y la vamos a ir despegando poco a poco. Así. Si vemos aquí, por ejemplo, yo levanté esa y se quedó un pedacito aquí pegado que no se pegó. Lo que hacemos es que cogemos nuestra pistolita y lo pegamos. Entonces aquí simplemente yo lo pego y espero a que seque. Pero mientras tanto puedo ir despegando otras. Entonces así voy y voy despegando todas. Así. Porque si la levantamos toda junta, puede que se rompa y se parta. Entonces, ya que la tenemos así todas, terminamos de despegar. Lo que voy a hacer es que la voy a voltear del lado al revés. Así. La voy a voltear. Voy a sacar esto. ¿Para qué? Le voy a dar otra pasadita, pero del otro lado, para que tenga más cuerpo y no esté tan blandita, así. Vamos a reforzar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar de nuevo la pistolita de silicón por toda la rama. Así, por encima. Por encima. Y listo, ya que termino de repasar así, por la parte de atrás, para darle un poco más de fuerza. Si no quiere hacerlo, pues no lo haga. Entonces, tengo por aquí una ramita, un palito de brocheta, este de acá, y también se lo voy a poner así, aquí. Lo voy a ir poniendo, pegándolo ahí. Esto es para ponerla, si la queremos insertar en algo, en algún florero o algo, pues ya, y así le da un poquito más también de estabilidad a nuestra rama. Entonces, aquí yo le pongo el palito. Si lo queremos más largo, solamente tenemos que unirlo. ¿Sí? Y ya que tengo todo listo, seco, muy limpio, ya tiene algunas ramitas, hilitos del silicón, pero no importa. Entonces, por aquí tengo pegamento escolar.
pegamento blanco y por aquí tengo escarcha o glitter. Tengo escarcha o glitter. La pueden hacer plateada, dorada, como usted desea hacerla. Entonces, lo que voy a estar haciendo es poniéndole el pegamento blanco. Lo voy a decidir ponerla así con los dedos para más rapidez y untarla así. Así, untarla por todas partes. Y ya que la tengo así, con el pegamento puesto, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a rociar la escarcha o el glitter. Así. Y esto va a quedar precioso. Y muy económico sobre todo. Así. Por toda nuestra rama. Ya si quedan espacio así sin pegamento, pues después lo corregimos y ponemos un poco más y le echamos un poquito más de escarcha o glitter. O brillantina, como usted le llame en su país. Entonces vamos a sacudir un poquito. Así. Y miren qué bonita queda esa rama. Y mi gente, ya esto se secó. Miren qué preciosa rama. Bellísima. Miren cómo se ve. Queda así paradita. No se andan cayendo las ramitas. Y la podemos poner en nuestro árbol de Navidad. Podemos decorar un jarrón. Les digo que se me fueron unas 3 barritas de estas finitas. De la que usa la pistolita pequeña de silicón. Y están preciosas. A mí me encantaron. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas el video. Y me sigas en mis redes sociales. Fifi.arte en Instagram y Fifiartes en Facebook. Y hasta un próximo video. Bye.